¿Qué tal, amigos? Que espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este su programa de consultorio fiscal, una emisión más de la Facultad de Contaduría de Administración junto con COAED. Hoy estaremos tocando un tema muy, muy importante para todos los trabajadores, que es justamente la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Un tema, pues, por demás importante, pero también para los patrones, porque tienen que hacer una debida determinación de lo que es esta conocida como PTU también. Y bueno, para hablar de este tema, contamos hoy con el apoyo de un gran profesional, que es el contador, bueno, es el licenciado en contaduría y maestro en derecho fiscal, Carlos Gutiérrez Pérez. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros en este tu programa. El Ángel, tanto gusto, muy buenas tardes a todos y listos para platicar sobre la PTU. Carlos, el tema de la PTU, un tema que ya nos dieron un anticipo ahorita en nuestra cápsula, pues tiene muchos asegúnes que considerar, ¿no? Independientemente de que, bueno, es importante recordar por qué el tema de la PTU, de dónde nace, por qué se tiene que entregar, por qué también es tan importante, por qué es un derecho de los trabajadores, ¿no? Y evidentemente una obligación de los patrones. Sí, fíjate que en este sentido, Miguel, y para todo el auditorio, recordemos que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que nos establece que es un derecho de los trabajadores participar en las utilidades de las empresas en las cuales colaboran. Este derecho va a estar consagrado en el artículo 123, apartado A, fracción novena, donde ahí dice bien claro que los trabajadores van a participar de lo que tenga de ganancia su empresa, pero para ello, para poder participar, nos dice que debe de existir una Comisión Nacional de Participación en las Utilidades. ¿Cuál es la función principal de esta comisión, Miguel? Es establecer principalmente el porcentaje en el cual el trabajador va a participar de la utilidad que genera la empresa. Y fíjate que ahí nos marca un punto muy importante, porque ¿sobre cuánto se va a participar? La Constitución Política, Miguel, nos habla de algo que se llama renta gravable. Dice, se va a determinar sobre la renta gravable que tengamos los patrones para fines de contribuir en el impuesto sobre la renta. Entonces, cuando nos dice esto de la renta gravable, desde ahí comienza a haber una serie de cuestiones, como bien tú lo decías hace un momento, de esos asegúnes, porque ha habido mucha controversia siempre con el tema renta gravable respecto a... Claro, que como bien dices, siempre ha existido, ¿no? A veces más, a veces menos, a veces más, muy claros, a veces no tan claros, pero siempre siempre el tema que tiene que ver con darle algo a los trabajadores, como que siempre trae esos detallitos, ¿no? No trae una claridad, una situación precisa. Pero bueno, aquí a lo mejor haciendo un llamado a, como tú bien comentas, el tema del origen de la PTU, que está en el 123 constitucional, y su reglamentación o su forma de que se va a otorgar está en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y la Ley Federal del Trabajo, fíjate, para el tema de los asegúnes, no sé cuál sea tu opinión ahí, Carlos. El artículo, por ejemplo, el 17, ¿no?, que te manda a muchos métodos de integración de una ley, y el 18, que te dice, oye, cuando haya duda, no te preocupes, tienes que aplicar el criterio o la interpretación que más favorezca a un trabajador, ¿no? Entonces, como que esa reglita tampoco, como que no nos gusta, pero así está, y es la Ley Federal del Trabajo, y así lo dice, ¿no? Entonces, vinculado con esos asegúnes, pues entonces el asegún ya se acabó, porque tenemos que aplicar el criterio que más favorezca a un trabajador. No sé qué opinión te merezca esto, Carlos. Fíjate que efectivamente lo que acabas de mencionar es una exposición legal que siempre nos ha traído problemas a los patrones, principalmente, no al trabajador. El trabajador, a él, como bien lo dijiste, a él le beneficie. Aquí es al patrón al que le ha traído siempre problema, porque eso de la interpretación que mayor beneficio le dé al trabajador siempre ha traído una serie de problemas, no nada más en temas de PTU, también en temas tales como tiempos extras, como descansos laborados, primas dominicales, entre otros puntos, ¿no? Pero ese no es tema el día de hoy. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que, hablando precisamente de renta gravable, e interpretando con artículo 17 y 18 de Ley Federal del Trabajo, tenemos la situación de que, por un lado, nos dice la ley, dice en el artículo 9, cómo se determina lo que reconoce como resultado fiscal,
que es aquello que es sobre lo cual se tributa el impuesto sobre la renta, y por otro lado tenemos lo que el propio artículo 9 de la misma ley del impuesto sobre la renta nos define como determinación de renta gravable para fines de la participación de los trabajadores en las utilidades, en la cual hay diferencias entre ellos, Miguel. Claro. ¿Por qué? Porque para determinar o calcular tu impuesto sobre la renta como patrón, se te permite restarle a la utilidad fiscal, se te permite restarle la propia PTU y aparte le puedes restar las pérdidas fiscales que tengas de ejercicios anteriores. Mientras que pasa para determinar la renta gravable sobre la cual vamos a distribuir nuestra PTU. Nos dice, vas a tomar tus ingresos del ejercicio, réstale las deducciones autorizadas del ejercicio y luego dice, réstale la parte no deducible de los salarios exentos de los trabajadores. Y lo que te queda va a ser tu renta gravable para PTU. Entonces, claro, como puedes darte cuenta, hay una serie de conceptos diferentes entre uno y otro. Y esto es lo que siempre ha sido controvertido a nivel jurídico, porque muchos abogados han dicho, a ver, espérate, ¿por qué me haces pagarte una PTU sobre una base que no es mi renta gravable? Porque mi renta gravable, en términos de lo que nos dice la ley, dice, es sobre lo cual tú terminas pagando tu impuesto sobre la renta. Claro. Y lo que nos da para PTU no es sobre lo que terminas pagando el impuesto sobre la renta. Sin embargo, ahí es donde entra el artículo 18. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la mecánica del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, resulta ser que te da una mayor base para reparto de utilidades que sobre lo que pagarías el impuesto sobre la renta. Entonces, claro, al beneficiar al trabajador con un pago, entonces donde la Secretaría de Hacienda, donde la Suprema Corte de Justicia se han pronunciado diciendo, ¿sabes qué? Déjalo como está y paga sobre esa base. Claro, que al final del día, pues bueno, ese es el punto de controversia, porque si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo nos menciona y nos marca sus reglas, pues también lo es que la materia fiscal también te establece cuestiones de obligación. Y eso también, y si estamos de acuerdo, estos artículos que acabas de mencionar, todos son artículos sobre el derecho fiscal material, de fondo. Luego entonces es de aplicación estricta. Entonces como que no habría mucho sentido de que ahora sí que desde el punto de vista del patrón, al aplicar la determinación de esa renta gravable nada más con el impuesto sobre la renta, no tiene mucho para dónde hacerse, porque tiene que ser una aplicación de la norma en atento al artículo 5, primer párrafo del Código Fiscal, ¿no? Pero bueno, el tema es que tenemos que determinarla. Yo considero, salvo tu mejor opinión, Carlos, que, pues bueno, con las reglas del juego de la materia fiscal, la determinemos con las reglas del juego de la materia fiscal, ¿no? Bueno, ese sería como un punto, como un consejo, ¿no? Como un consejo personal, salvo tu mejor opinión. No, fíjate que coincido perfectamente con tu opinión, Miguel, sobre todo porque recordemos que tanto la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 117 a 131, uh-huh, como lo que nos dice la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 9, en el artículo 109 y otros que hablan también de lo mismo, como tal, solo vienen a reglamentar esa obligación que nosotros tenemos constitucionalmente hablando. Precisamente por eso creo que era importante definir desde el principio esta situación de que es una obligación y un derecho constitucional. Entonces, recuerda, nuestro ordenamiento máximo jurídico en nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ninguna ley reglamentaria puede ir por encima de lo que diga la Constitución. Claro. Y es ahí donde está el tema, ¿no? Sí, obviamente la forma de determinar la renta gravable lo dice la ley del impuesto sobre la renta y como bien lo dijiste, es una regla de fondo, no podemos estar haciéndole cosas diferentes para que nos dé menos o nos dé más. Claro, por supuesto. Oye, Carlos, y mencionaste una comisión. ¿Esa comisión qué función tiene? ¿Será también como algún árbitro entre el trabajador, entre el patrón? ¿Ayuda para efectos de admitir un criterio de cómo determinar la PTU? ¿O esa comisión qué función tiene? Vamos a hablar aquí de la comisión. Hay dos comisiones que existen. La que le llamamos la Comisión Nacional sobre Reparto de Utilidades y la comisión interna de cada centro de trabajo de reparto de utilidades. Muy bien. La Comisión Nacional, su principal función es hacer los análisis y darle un seguimiento a la economía mexicana con el objetivo de ver si las condiciones económicas del país son las adecuadas para repartir cierto porcentaje de PTU. Y su principal función precisamente es esa, determinar sobre qué porcentaje se reparte la PTU.
La última reunión de esta comisión, Miguel, fue en el último trimestre del 2021, donde dijeron que a pesar de la pandemia se conservaba el porcentaje del 10% de para reparto de recursos. No, pues qué análisis, ¿no? Porque pues desde que está López Portillo, desde que está todo, o sea, ¿desde cuándo es el 10%? No, y creo que yo nací con el 10%. Fíjate, ¿cuánto tiempo tiene? Y las economías no han sido las mismas, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Digo, hablando por sexenio, hablando por cuestiones, por ejemplo, de pandemia, hablando por muchas razones, las condiciones económicas de nuestro país, pues lamentablemente nunca han sido boyantes, ¿no? Y dentro de lo que no han sido boyantes, han sido malas y peorcitas. Y de repente como que se medio, pero no se compone, sino como que es medio menos mala, ¿no? Y después otra vez mala. Pero ahí estamos. Entonces, yo lo que digo, esta es una comisión nada más bien ratificadora, ¿no? De 10%, pero que analicen, híjole, yo sí lo veo complicado, ¿eh? Sí veo complicado ese tema de ese análisis que presuntamente hacen. Se supone que lo deben de hacer. Sin embargo, fíjate que la que sí es más activa es la comisión interna dentro del centro de trabajo. Recordemos que la misma Ley Federal del Trabajo te dice que debe de existir una comisión interna de reparto de utilidades dentro de tu centro de trabajo. Y aquí es muy importante. ¿Por qué hago referencia a centro de trabajo y no patrón? Porque yo puedo ser un patrón, Miguel, que tengo 4 centros de trabajo, por ejemplo, en Ciudad de México. Tengo uno en Azcapotzalco, tengo uno en Álvaro Obregón, tengo otro en Venustiano Carranza y otro en Cuauhtémoc. Pero son 4 centros diferentes. Entonces, cada centro de trabajo tiene que tener su propia comisión. Aclarando esto, por centro de trabajo podría yo entender que entonces soy una empresa que tiene diversas plantas o diversas sucursales o tengo oficinas en diferentes estados o entidades federativas o diferentes estados de la República o dentro de la misma ciudad en diferentes delegaciones, por ejemplo, bueno, ya no son delegaciones, perdón, alcaldías, perdón, o en diversas alcaldías. ¿Eso debo de entender? Sí, efectivamente. Okay. De hecho, okay. Nos dice claramente la Ley Federal del Trabajo que por centro de trabajo se puede entender cualquier establecimiento, okay, muy bien, sucursal, oficina de representación e inclusive hasta bodegas que te ayuden y coadyuven a generar el ingreso y a llevar a cabo tu actividad principal. Perfecto, muy bien. Ya ves que existen patrones que de repente segregan sus plantas, ¿no? La oficina administrativa está en Santa Fe, ajá, la oficina productiva o la planta productiva está en Vallejo, y la comercializadora está en el centro. Y la de Vallejo se quemó, ¿no? Casualmente hubo un incendio, ¿no? Que es donde se veían las trabajadoras. Así es. Entonces, precisamente, cada centro de trabajo, Miguel, tiene que tener su propia comisión de participación en las utilidades. Aunque la empresa haga una sola declaración de impuestos sobre la venta, claro, para estos fines. Ahora, ¿esta comisión cuándo se tiene que integrar, Miguel? Que este es un dato muy importante. Si soy un patrón nuevo o de reciente creación, se crea dentro de los primeros 15 días a que el patrón comienza a trabajar. Si soy un patrón que ya tengo años trabajando, esta se crea dentro de los primeros 10 días de cada año. Es decir, se integra, es un acta de integración de esta comisión. Y en realidad su función comienza una vez que se presenta la declaración del ejercicio. Es decir, aquí como tal el patrón lo que va a hacer es, tiene la obligación marcada por la Ley Federal del Trabajo de entregarle a la comisión una copia de la declaración anual y los anexos con los cuales determina la participación de las utilidades. Y también tiene que entregarle un control de días trabajados por los trabajadores, valga la redundancia, y un control de salarios con los cuales pueden llegar a participar los trabajadores. Y una vez que recibe esto, la comisión tiene que hacerle un acta de recepción. Ah, ¿sabes qué? Te confirmo, patrón, que me estás entregando la información que legalmente marcan los artículos 121, 122 y anexos de Ley Federal del Trabajo. ¿Y luego qué sigue, Miguel? La comisión en 15 días posteriores tiene que hacer el cálculo de con cuánto participa cada trabajador, indicando con cuántos días, indicando con cuántos salarios participará. Y tiene que hacer la publicidad a los trabajadores, para que si los trabajadores tienen alguna objeción de que digan, no, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy participando solo con 5,000 pesos si yo gano 12,000? ¿O por qué tengo nada más 300 días si yo sí vine todo el año? Ah, pues bueno, entonces ahí empezarán
la comisión a resolver y a solventar esas objeciones que los trabajadores hagan. Claro. Un comentario, Carlos, si estarás de acuerdo, esto que nos comentas, pues no es nuevo, ¿verdad? Tiene ya mucho tiempo que las cosas son así, ¿es correcto? Totalmente. Sí. Ahora, esto que acabas de comentar, por la directriz que desde los últimos tiempos, desde que nació el tema del 69 y se propagó a todo el tema de la materialidad. Si yo no cumplo con este proceso que bien acabas de comentar, que vamos a llamarle, o si me permites enfocarlo a lo que es el cumplimiento, ¿no? El famoso, ya sabes, ¿no? Llamado por los famosos compliance, ¿no? Bueno, el cumplimiento. Oye, si yo no cumplo con esto, ¿podré probar la materialidad para efectos de yo deducir mi PTU que pagué? Si no cumplí con esto, ¿la estaré probando? O si no cumplí, ¿no puedo probar la materialidad y tendré problemas con mi deducibilidad? Yo creo que sí vamos a tener problemas. De entrada, mira, a ver, lo primero que quisiera aclarar, Miguel, para todo nuestro auditorio, es de que la PTU, más que ser deducible, es disminuible de la utilidad fiscal. Perfecto, perfecto. Tiene razón. Si yo no cumplo con el proceso formal que menciona la Ley Federal del Trabajo, pues lo primero que yo tendría que hacer, o que yo tendría precisamente, es que la autoridad sí me podría decir: ¿sabes qué? No me estás demostrando que esa PTU que restas de tu utilidad fiscal verdaderamente correspondía a PTU. Claro, claro. Entonces, puedes decir, quítala. Y al quitarla, pues nos puede traer un problema de pago de impuesto. Claro, y fíjate qué bueno que haces la precisión. Yo sabía que me ibas a entender, pero sí, me corrijo, es correcto, no es deducible. Simple, no, bueno, no se considera como deducción, es una resta que se hace en atento al artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ¿no? Me corrijo, pero ¿tendré problemas con esa, con restarle a mi utilidad fiscal esa parte si no cumplí con ese procedimiento? Yo creo que sí, por el tema de cumplimiento, por el tema de, ahora, la materia realidad y el tema, si me permites otro poquito más, meterle incluso razón de negocio, ¿no? Definitivamente. Fíjate que el tema de razón de negocio, obviamente, sí, yo creo que tiene todavía un poquito de más fondo en el tema de PTU, Miguel. Claro. ¿Por qué? Porque recuerda que con la inclusión del artículo 5A hace un par de años al Código Fiscal de la Federación, pues obviamente, si bien no definieron qué era la razón de negocio, porque no existe la definición dentro de la ley, sí nos dice qué entendemos o qué actividades se entienden que debe ser el efecto de cualquier actividad que haga el contribuyente. Y nos dice que para que algo se entienda que es razón de negocio, debe de traerte como beneficio el incrementar tus ingresos o el incrementar el valor de tus activos o el disminuir tus costos o mejorar tu posicionamiento en el mercado. Entonces, si una empresa con el objetivo de no querer dar PTU hace diferentes tipos de estrategias para meter mayores deducciones en impuestos sobre la renta y en su defecto disminuir la utilidad fiscal o, en su caso, de plano llegar a una pérdida fiscal, pues tendría que soportar la razón de negocios ante el SAT. Claro. Y un ejemplo muy sencillito para todos nuestros amigos que nos entienden la razón de negocios. Supongamos que llega Miguel Ángel en este momento a mi local y yo vendo computadoras. Dice Miguel: es que mira, necesito una computadora, voy a hacer transmisiones en línea, bla, bla, bla. Mira, Miguel, tengo esta computadora, es un Ryzen 7, décima generación, 16 gigas de memoria. No, pues está perfecta. ¿Cuánto cuesta, Carlos? 20,000 pesos. Me la llevo. Le hago su factura a Miguel, me paga, vámonos. Luego llega Verónica y le dice a Carlos: oye, Carlos, fíjate que necesito una computadora, voy a hacer transmisiones en línea, pues necesito que sea potente y que agarre muy bien para que no se me trabe. Ah, mira, fíjate, Verónica, que tengo esta computadora Ryzen 7, décima generación, 16 gigas. Pero como Carlos vio que Verónica está guapetona, pues quiere quedar bien con ella, porque dice: a lo mejor me la puedo ligar y hacerla mi novia, ¿no? Entonces, agarra y le dice a Verónica: ¿cuánto cuesta esta computadora? Cuesta 20,000 pesos, Verónica, pero como tú me caes muy bien, a ti te la voy a dar en 12,000, que es mi precio de costo. ¿En serio, Carlos? Sí, te la voy a dar en 12,000. Sale, me la paga, le hago su factura y vamos. Si el SAT llega, hace uso de facultades de comprobación y detecta esta operación, me dice: a ver, Carlos, ¿por qué a Miguel le diste esta computadora en 20,000 y por qué a Verónica se la diste en 12,000? Explícame la razón de negocios, ¿por qué la vendiste en 12? Entonces, Carlos tendrá que justificarle al SAT
Sí, esa operación con Verónica le incrementó le ayudó a incrementar los ingresos, le ayudó a disminuir costos, le ayudó a mejorar su posición en el mercado o le ayudó a incrementar el valor de los activos. Y si Carlos no logra hacerlo, entonces el SAT, mediante este uso de facultades de comprobación, le podría decir que no se justifica, le va a rectificar el acto y a qué puede llegar. A que el SAT le diga, ¿sabes qué, Carlos? Yo considero que a Verónica también se la vendiste en 20 mil, pero llegaste a un acuerdo con ella para que te pagara 8 mil pesos por fuera y 12 mil pesos con factura. Entonces me debes el impuesto de los 8 mil. Y eso mismo nos va a traer un efecto en la renta gravable de PTU porque nos van a presumir un ingreso adicional que va a incrementar esa renta gravable para distribuirla a los trabajadores. Carlos, también siempre ha habido ciertos detalles con identificar, sobre todo a los que no participan o los que no tienen este derecho de participar en lo que es la PTU, que ya ves, la legislación laboral nos habla de gerentes, administradores. Y de repente está la confusión de que, oye, los gerentes, pero tenemos dos visiones de ellos, ¿no? Los que son, podemos llamarles societarios o corporativos, que están en un acta de asamblea, nombrados como tales y reconocidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles, por ejemplo, y lo tenemos los que son de organigrama, los que están en función o que participan en las actividades propias en base al objeto social de la sociedad. Sobre ese respecto, ¿qué aclaración nos podrías hacer, Carlos? Fíjate que el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo es muy claro. De hecho, ahorita para fines de nuestra audiencia debemos de partir. Todos los trabajadores participan. Todos los que tengan categoría de trabajador. Y tú bien lo dijiste hace un momento, Miguel. Tenemos dos tipos de personas. Porque el artículo 127 dice que no participarán del reparto los administradores únicos, los gerentes generales, y en este caso también los directores, pero todos generales, es decir, los que están dentro de un acta, los que están como tal designados así en un acta de asamblea, y que obviamente, hablando de una sociedad mercantil, lo encontramos dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, hablando de una sociedad civil, pues lo vamos a ver en el Código Civil Federal, ¿no? Que ahí dice que se regularán de la misma manera. Entonces, básicamente, el que esté como administrador único, como gerente general, así designado, inclusive los gerentes especiales que están designados por acta de asamblea no podrían participar, Miguel. Claro. Los de organigrama sí podrían participar. Ejemplo, está el gerente general y por debajo tenemos al gerente de contabilidad, al gerente de producción, al gerente de administración y al gerente de logística. Pues bueno, todos los de abajo, que es el de contabilidad, el de administración, el de producción y logística, sí participarían del reparto. Y el que está como gerente general designado por asamblea, ese no. Oye, ¿y qué pasaría si, caso raro, ¿no? El contador de la empresa y tiene también un cargo corporativo. El que tú eres, el de los que mencionaste, que reconoce, como lo estamos mencionando, el que reconoce la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Tiene un cargo, pero también es trabajador porque tiene su cargo, pues llevar la contabilidad de la de la negociación, de la empresa, ¿no? Entonces, él está con melón y está con sandía. Oye, él tendrá derecho. O por el simple hecho de estar en un acta corporativa con una designación, vamos a empezar de una designación especial de las que mencionaste. ¿Pierdo mi derecho o lo conservo por ser trabajador y porque también soy contador de la empresa? Si tengo la designación de administrador único, gerente general o gerente especial, efectivamente sí pierdo mi derecho. Pero si, por ejemplo, tengo otro tipo de designación, por ejemplo, soy socio de la empresa, tengo en el consejo de administración, soy el vocal A o soy el vocal B o soy el tesorero, pero aparte hago mi función dentro de la empresa como trabajador y estoy subordinado a un gerente general o a un administrador único, ahí no pierdo mi derecho. Por el tema de que yo no tengo en mí la voluntad patronal, a pesar de ser socio. Inclusive tenemos criterios de la Suprema Corte, hay precedente de esto, Miguel. Uno ya es muy antiguo, del año 2002, hay otro un poquito más reciente del año 2008, donde dicen eso, que la calidad de socio no te quita la calidad de ser trabajador de una empresa. Este precedente está un poquito más dirigido a la materia de seguridad social, Miguel, porque ahí determina de si se tiene que afiliar o no al seguro social. Claro. Pero lo que podemos rescatar del criterio, Miguel, es de que
si ahí dice que sí te deben de afiliar es porque sí te están dando la calidad de trabajador y por lo tanto tienes derecho a participar de PTU. Ok, muy bien. Entonces sería importante que también valoremos esto porque, pues de repente, pues bueno, no me adelanto, porque también tiene que ver con algunas estrategias que se hacían por el tema de lo que ahora fue reformado, el tema de la subcontratación, ¿no? Que también ahí hay mucho que platicar, ¿no, Carlos? Definitivamente, Miguel, porque fíjate que en el mes de abril pasado del año 2021, de hecho ya vamos a hacer básicamente, ya vamos para un año de esa reforma laboral, se modifica la Ley Federal del Trabajo, precisamente en este artículo 127, donde le agregan algo para que los patrones de alguna manera aceptaran toda la reforma laboral, que era un tope. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, muchas personas hacían estrategias porque decían, oye, si ya le pagué salarios, ya le di tiempos extras, ya le di incluso hasta bonos, y todavía después le tengo que dar PTU, entonces, ¿qué decía el empresario? El empresario decía, ¿sabes qué? No, espérame, mejor vamos a hacer estrategias. ¿Y qué hacían? Tomaban y al personal principalmente operativo lo mandaban a un outsourcing y con el outsourcing rompían esa relación y ya no le pagaban la PTU que era. Y si el outsourcing donde estaba le pagaba algo de PTU, le daba pues cosa de nada, cualquier cosa, ¿no? Ahora, tenemos aquí un detalle, Carlos. Oye, esto que estás comentando de manera conceptual, ejemplificativa, oye, la comisión de trabajadores que revise esto, no digo de manera peyorativa, evidentemente, pero ¿lo entenderá? Pues se supone que es obligación del patrón como tal capacitar a los integrantes de la comisión. De hecho, recordemos que en la comisión siempre hay por lo menos un coordinador y un secretario. El coordinador suele ser siempre un representante del patrón, uh-huh, y el secretario suele ser un representante de los trabajadores, pero el patrón está obligado a capacitarlos a los dos en estos temas. Y precisamente ahí entra mucho otra comisión que quise, que se cruza no nada más con esas, sino con casi todas las comisiones dentro de un centro de trabajo, que es la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Porque precisamente cuando habla de productividad, dice o se refiere a enseñarles cómo se debe de hacer el reparto de los beneficios a los trabajadores precisamente por ser productivos. ¿Y qué mayor número para ser productivo que generar utilidades para tu empresa? Claro. Entonces, ahí está. O sea, tienes que capacitarlo. ¿Para qué? Para que lo entienda. Quien yo creo que no lo va a entender, Miguel, van a ser los demás. Sí, Carlos, un favor, antes de regresar al tema de esta cuestión de conflicto, vamos a ir a una pausa. Y amigos, no olviden, esta parte que tiene que ver con la situación de la reforma, por la cuestión de lo que fue o lo que se conoce como el outsourcing, así como la subcontratación, tenemos que analizarla muy bien. Tenemos que analizarla. Si a lo mejor un patrón no usó estos esquemas, bueno, él no tiene esa situación, pero los que sí, hay que poner mucha atención, es un punto muy importante, muy trascendental en el tema de reparto de PTU para no tener problemas a futuro. La autoridad cuando revisa también revisa lo que es los resultados y el de la determinación de la PTU, y aunque es la autoridad fiscal, le pasa información a la autoridad laboral para que vaya a tocar la puerta por el reparto de utilidades. Bien, nada más quiero sensibilizar de esto, vamos a una pausa y continuamos con este tema de la PTU. Bien amigos, pues aquí continuamos con su programa de consultorio fiscal. También quiero dar las gracias a quienes nos están haciendo favor de acompañarnos en este programa, a Elizabeth Arizbe, a Rosa María Morelos Jacobo, a Elizabeth Leiva, a Abogado Michel Digitech, a FS Anán, a Checo Zavala, a Olivia Santillán, a Luis Carrillo. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y Carlos, tenemos dos preguntas, si me lo permites. FC Anán nos comenta, dice, buenos días. ¿Qué base debo tomar para determinar la PTU en una empresa que, derivado de la reforma a la subcontratación, solo tuvo empleados la mitad del año? Aquí lo primero que tendríamos que ver para poder saber qué base es cómo hizo la contratación de esos empleados, Miguel. Porque en la reforma laboral hubo un proceso de sustitución patronal. Es decir, si la empresa traía un outsourcing
hace el proceso de sustitución patronal, que recuerda que el plazo fue más tarde en septiembre, y de ahí ya se quedó como sus trabajadores, entonces tiene que tomar y tiene que ir sobre la base de que hubieran estado todo el año y como si los trabajadores hubieran prestado todo el servicio todo el año. Aquí hay que recordar una mención que nos hace el mismo artículo 127, pero esta viene en el artículo, en la fracción cuarta bis. ¿Qué nos dice ahí, Miguel? Nos dice que para efectos de reparto, los trabajadores del establecimiento son considerados como empleados. Entonces, a lo mejor todavía no eran mis trabajadores, porque estaban en el outsourcing, pero sí estaban en mi centro de trabajo. Claro. Entonces, por lo tanto, lo tengo que tomar como completo y mi utilidad de todo el año. Claro. Ahora, si no hicieron este proceso, Miguel, es decir, que a lo mejor es una empresa totalmente nueva que apenas comenzó a tener trabajadores, bueno, ahí es la utilidad que se ha generado a partir de cuando comenzaron a haber trabajadores al cierre de ejercicio. Claro, por supuesto. Ahí es una cuestión que yo creo que va a haber mucha, o tienen que considerar muchas empresas que se fueron por lo que es la sustitución patronal. Mucho cuidado con eso, ¿no? Que está generando no nada más ese otro tipo de ya efectos que a lo mejor al momento de tomar decisión no se consideraron adecuadamente, ¿no? Bien, y también Checo Zavala, gracias, nos hace favor de preguntar. Dice, ¿el representante legal entra al reparto? Muy bien. Mira, en materia de representación legal, Miguel, hay que recordar que en términos civiles la representación legal es un mandato. Técnicamente se entiende que es una prestación de servicio. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver más que el hecho de la representación legal es ver qué relación jurídica tiene ese representante legal con la empresa. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un representante legal para solamente fines laborales o fines administrativos. Entonces, puedo ser el contador de la empresa, estoy subordinado a un director general, pero tengo la representación legal ante el SAT, ante el IMSS, ante... finanzas estatal, ahí sí tengo derecho a participar. Pero si yo soy el administrador único, soy el director general y también tengo la representación, entonces ahí no participo. Entonces reitero, no tiene tanto que ver si es representante legal o no. Lo que tiene que ver es cuál es tu vínculo jurídico para con el patrón. Digo, no olvidemos que esa es la parte muy importante, ¿no? Siempre analizar cuál es la situación que se está dando en la empresa para que después lo llevemos a qué es lo que la ley dice respecto a esa situación que se está dando en la empresa, qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Ese es un punto importante. Y pues bueno, muchas gracias a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos, a quienes nos hicieron las preguntas. Seguimos atentos a algún otro comentario o pregunta que nos quieran hacer. Y bueno, nos ibas a continuar. Continuar con tu comentario, Carlos, antes de irnos a la pausa. Vamos a hablar precisamente en tema de los conflictos, Miguel, porque ¿qué pasa cuando hay un conflicto? Decíamos, es que pues el trabajador no lo entiende, dice, oye, ¿por qué no me estás dando los 3 meses de salario? ¿Por qué no me estás dando el promedio? Y me estás dando ambas 10,000 pesos y a mí me tocaban 12 o me tocaban 18 claro. O 20, el número que fuera. Bueno, recordemos que tenemos un reglamento que se da a conocer en el año de 2014, que es el reglamento del artículo 121 y 122 de la Ley Federal de Trabajo. Este reglamento menciona que cuando haya un conflicto, los trabajadores primero tienen que ir con la Comisión Interna de Reparto de PTU. La Comisión Interna tiene 15 días para resolver. Si después de que la Comisión Interna da su resolución, el trabajador o los trabajadores no quedan conformes, entonces pueden hacer... y pueden pedir que venga un inspector del trabajo, y es quien va a resolver. O si no están de acuerdo en cuanto al monto de la renta gravable, porque aquí es muy importante identificar el conflicto de cuánto me toca del conflicto de cuánto es de renta gravable. Claro, claro. Cuando es el conflicto de cuánto me toca es directamente con la Inspección Federal del Trabajo. Pero cuando es el conflicto de renta gravable, ahí la denuncia se hace ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, quien obviamente, ¿qué va a hacer? Va a ejercer facultades de comprobación. Y cuando termine las facultades de comprobación, va a dar su veredicto y va a determinar si está bien calculado o no su renta gravable y cuánto, en su caso, le corresponderá a los trabajadores. Entonces, para esto, Miguel, es muy importante que nuestro auditorio considere lo siguiente. Cuando hay un conflicto, sea de cualquiera de los dos lados,
Y llega el momento del pago de la PTU, que hay que recordar ahí porque no lo he mencionado, recordemos, la PTU se paga dentro de los 60 días naturales a la fecha de presentación de tu declaración. ¿Por qué hago énfasis en esto, Miguel? Porque muchos decimos, a ver, yo presenté mi declaración el 10 de marzo. Ah, pero tengo hasta el 31 de mayo para pagar mi PTU. No es cierto, eso no es cierto. Tengo 60 días naturales. Si la presenté el 10 de marzo, mi plazo termina el 10 de mayo. Entonces, ahí nada más hay que tener en cuenta ese dato. Bueno, ¿qué pasa si llega el momento en que yo tengo que pagar la PTU y no se ha resuelto el conflicto, Miguel? ¿Yo como patrón debo de pagar la PTU? Claro. Después, cuando llegue la resolución, dice que es más o que es menos, entonces en su momento ya se ajusta. Y es lo que te dice este reglamento mencionado. Oye, y si por ejemplo yo soy un trabajador y recibo mi... No pasó nada, yo sigo mi vida normal, laboral, ¿no? Normal. Y de repente, pues ya llega, ya sé, ya estoy esperando porque pues más o menos sé las fechas, sé esta, a ver cuánto me toca de PTU. Y yo me entero de cuánto me toca hasta que me toca, ¿no? Y ya veo mi minuto de PTU, pero por alguna razón, en mi cabeza, lo que tú gustes y mandes, no estoy de acuerdo. Entonces, pues yo no puedo manifestar mi desacuerdo hasta que lo conozco. ¿Sí me explico? Porque antes, pues no, si antes yo voy a la administración y les digo, oiga, ¿me pueden dar información de mi PTU? ¿Qué van a decir? Si voy a la administración de la... Espera, tantito, todo ni la anual tenemos, ¿no? Estamos con los ajustes, ¿no? Estamos con los ajustes. Pero bueno, yo hasta ya se presentó el anual y viene después un periodo, ¿no? Que es de que se presenta, por ejemplo, ya que se vence, ya está por vencerse el plazo. Y en ese periodo voy a preguntar, pero no me dicen. Y me dicen, espérame tantito, o espera tantito, ahí me dan algún calmante, ¿no? Y yo me entero hasta que ya veo lo que me están pagando. Y en ese momento estoy en desacuerdo. Tengo una oportunidad de ir después a cerciorarme de la veracidad de ese monto que me tocaron, o tiene que ser antes de que me la entreguen. Mira, si hablamos de que la comisión trabajara de manera normal, Miguel, se supone que yo desde antes de que me la entreguen, yo me entero cuánto me vas a dar, porque la PTU se tiene que publicitar. ¿A qué voy? No voy a pegar en el centro de trabajo una lista de cuánto le toca a cada quien, porque eso, como como decía hace rato, es una privacidad de datos. Pero sí dice que a nivel individual puedes acudir ante la comisión a preguntar directamente y que te digan a ti cuánto te toca. Y ya de ahí tú decides si impugnas o no impugnas. Entonces sí te puedes enterar antes. Ahora, en el supuesto que tú mencionas, por lo que sea, no me enteré. Hasta que yo vi mi depósito, me enteré. Aún así tienes derecho, nada más que ahí, en este caso, ya no se hace a nivel de la comisión interna, sino que para poder impugnar, ahora tendrías que ir directamente al centro de conciliación y registro laboral, donde vas a interponer, obviamente, un procedimiento de tipo paraprocesal, pidiendo que te hagan una aclaración respecto de la PTU que te pagaron y en su caso que te paguen la diferencia. Claro, aquí lo que veo también es digno que analicemos desde el punto de vista como responsables, como funcionarios, sobre todo aquí me dirijo mucho a nuestros colegas, ¿no, Carlos? Los contadores, que normalmente algún chistoso dijo, PTU y todo impuestos, el contador, ¿no? Tiene que ver números, el contador que calcule, que él determine, que él interprete leyes laborales, que interprete leyes fiscales, que él lo haga, ¿no? Y a lo mejor van a tocar al contador o van a buscar esa aclaración, y a lo mejor en la empresa no tengo bien estructurada, no tengo implementada esa comisión, ya tengo problemas. Si la tengo implementada y no ha tenido contacto con los trabajadores como para decirles, miren, esto está de esta forma, o preguntarles, ¿hay alguna duda o no hay duda? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque veamos desde el punto de vista de patrón, desde el punto de vista de la empresa, pueden haber repercusiones que puede generar incluso una revisión de la autoridad, y no nada más por PTU, porque al meterse con la PTU se tienen que meter con todos los datos de la declaración anual, porque incide para determinar la PTU. Entonces prácticamente nos estarían de una forma, no a través de una revisión directa, que sería a través de una acción de la autoridad, porque nos tocó estar en la ruleta, sino por una cuestión laboral, y puede ser por un solo trabajador, ¿es correcto, Carlos?
con uno que esté inconforme, ¿no? Hay que dimensionarlo, hay que dimensionarlo, hay que tomar medidas en las empresas. Normalmente a los trabajadores se les mantiene como que, tú espérate, tú cálmate, tú esto, tú lo otro. Y cuidado, ¿eh? Puede meter en una situación muy importante de revisión con autoridades, sobre todo fiscales, mis fiscales medularmente, el sistema de administración tributaria. Bueno, no sé, creo que es un cuidado importante que hay que tener. No porque, pues bueno, nadie quiere tener la visita de la autoridad. Y tampoco es muy complicado cumplir adecuadamente con esta determinación de PTU, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita todavía apuntando un poquito más o abonando un poquito más a tu comentario, Miguel, nuestra audiencia tiene que tomar en consideración que recordemos que desde el año pasado se supone que ya entró en vigencia la famosa libertad sindical. ¿Por qué? Porque antes de alguna manera estaban los patrones un tanto coludidos con los representantes sindicales. No. Decían, ¿sabes qué? No, ¿verdad? Eso no pasa. ¿Tienes, Carlos? ¿Verdad? ¿Con quién te juntas, eh? ¿En qué me junto? Entonces, ¿qué hacían? Como tú les decían, ¿sabes qué? Tú controlas a la gente y a ti te toca doble. ¿Con quién te juntas? Órale, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita ya con la libertad sindical se supone que técnicamente ese tipo de arreglos ya no pueden pasar. Se supone que ahora sí ya es una verdadera defensa de los trabajadores. Y entonces vamos a ver en este año que puede haber muchos temas de estos conflictos. Entonces, reitero el comentario, independientemente de que venga el conflicto, tú pagas si después de cuando se da la resolución del conflicto, se dice que es más o que es menos, entonces ya se ajusta. ¿Qué pasa? Cuando es más, de cuando se dé la resolución, tienes 30 días para pagar. Cuando es menos, ya no se lo puede descontar. Sin embargo, ¿qué tratamiento tenemos que dar los patrones? A nivel contable fiscal, eso se queda como anticipo de PTU. Es decir, no pierde su naturaleza de PTU. Claro. ¿Y por qué es importante mencionarlo, Miguel? Porque recordemos que la PTU en materia de seguro social, el artículo 27, nos dice que no forma parte del salario base de cotización. Y en materia fiscal, recordemos que tenemos una exención equivalente a 15 veces el valor de la UMA. Entonces, básicamente, el dejar esa cantidad no pierde su naturaleza de PTU, no tengo por qué integrarse al Seguro Social, no tengo por qué dar modificaciones de avisos, ni tengo que hacer cosas raras. ¿Y esto por qué te lo comento, Miguel? Me ha tocado en la práctica que llega el Seguro Social y ve este tipo de situaciones. Ah, no, es que pagaste PTU de más, considéralo como un gravable. Uh-huh. Y me lo integras a la base y me pagas diferente. No, espérate, el reglamento, y por eso es tan importante ese reglamento de los artículos 122 y 123, Miguel. Porque 121 y 122, perdón, porque nos dice, precisamente eso dice, no, espérate, si le pagaste de más no se lo puedes descontar. Y inclusive recordemos que nos dice claramente el artículo 130 de la Ley Federal del Trabajo que sobre la PTU aplican todas las normas protectoras del salario, claro, todas. Es decir, es inalienable, inembargable e irrenunciable. Claro. Entonces no pierde su naturaleza. Entonces, al no perder su naturaleza, no tengo por qué integrarle nada al Seguro Social. Así es. Esa es una acotación muy importante, amigos, que también hay que tomar en cuenta. Pero sobre todo, pues el tema de hacerlo adecuadamente, hacer la determinación adecuada. Creo que nos evitaría muchos problemas a futuro, porque aún así, si el trabajador se siente desprotegido o se siente no escuchado, olvidado o vejado, como sea, puede ir a la autoridad laboral directamente. Y también puede ir y hacer una denuncia ante la autoridad fiscal. Y entonces vamos a tener algunas consideraciones importantes. No, a lo que me refiero es, pues finalmente las autoridades cuando lleguen y toquen la puerta, pues también a ver qué tiene que ver. Y fíjate, no sé si también este punto de la PTU, no sé tu consideración, Carlos, con respecto a todo lo que tiene que ver con controles y información a los trabajadores, que medularmente está en lo que se conoce, en lo que se ha conocido como el estrés laboral respecto a la NOM 035. ¿Crees que la NOM 035, por el tema de evitar ese estrés laboral, toque estos puntos para efectos de todo lo que tiene que ser regulación en el ámbito laboral de la PTU? Lo que pasa es que al final del día, le recordemos que la NOM 035 previene en general cualquier riesgo psicosocial, el que sea. Y pues para mí como trabajador, el saber que me va a llegar un dinerito extra, pues me ayuda a muchas cosas, ¿no? Me ayuda a pagar lo que debo, me ayuda a poder comprar los tenis de mi hijo,
o a poder pagar lo que me falte de cualquier cosa. Claro. Claro que causa un estrés. Por Causa un supuesto. estrés saber que no me dieron lo que yo consideré que me tocaba. Y entonces me empiezo a sentir, como tú decías hace un momento, me empiezo a sentir desatendido como trabajador, que no me valoran, que mi trabajo no es importante. Y entonces, ¿qué pasa con la productividad? No me dan, no me respetan mis derechos, ¿no? Así es. Entonces, yo considero que sí, creo que quiero entender en tu respuesta que también, y es algo que no se ha contemplado en muchas empresas donde se implementan supuestamente la norma 035, como que esta parte no la tocan. No sé en tu experiencia, ¿no? Como que no quieren llegar a esos puntos que de repente como que los ven escabrosones, ¿no? El tema de ese tipo de manejo que tiene que ver con respeto a derechos de trabajadores en el ámbito de todo lo que tiene que ver en su remuneración. Cuando yo igual te hago la pregunta y gracias por tu opinión, porque yo considero que sí. De hecho, coincido con tu consideración, sí debe de tocarse. Sin embargo, digo, como todo en esta vida, ¿no? Tengo un buen amigo que dice que en esta vida existimos los fiscalistas y los fiscaleros. Entonces, por desgracia, por ahí apareció algún fiscalero que le dijo: pon tu NOM 35 y con esta NOM 35 ya vamos a poder hacer deducir un montón de cosas que antes no podías. Entonces el patrón se enfocó más en lo que es deducible, que le va a traer un beneficio para ISR, que en verdaderamente tocar lo que es el trasfondo de la NOM 35, que es Claro. el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Exacto. En el ámbito fiscal, ¿qué más podemos comentar este tema de la PTU? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sería el cálculo del impuesto sobre la renta, Miguel, y su timbrado. Ya, Hasta me dio escalofrío. ¿Qué yo andas creo con que eso? Te yo creo que no. escalofrío. No nada más a ti, yo creo que también a nuestra audiencia. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que ver es, ya mencionábamos que la PTU en términos del artículo 93, fracción 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta tiene un exento de 15 veces el valor de la UMA. Entonces, si tú pagas una PTU que excede a estos 15 veces el valor de la UMA, el excedente se considera gravado. Y entonces vamos a tener que retenerle impuesto al trabajador. La forma ideal de retenerle el impuesto sobre la renta a la PTU es aplicar lo que nos marca el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para esto tenemos en el artículo 174 un procedimiento muy especial. Voy a tratar de explicarlo muy brevemente. Es tomar el monto total de la PTU, dividirlo entre 365, multiplicarlo por 30.4. La cantidad que nos dé la vamos a sumar a lo que gana el trabajador por salario en un mes. Y le vamos a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta como lo marca el artículo 96. Y de ahí vamos a comparar el impuesto sobre la renta que nos dé contra el impuesto sobre la renta que le retenemos de manera normal. Y de esta resta, la cantidad que te queda la vamos a dividir entre lo que nos dio el primer resultado de dividir la PTU entre 365 por 34. Y de ahí nos va a dar un factor. Ese factor se expresa en porcentaje y es la cantidad que le retenemos de ISR sobre solamente la pura parte gravada de la PTU. Este procedimiento, Miguel, es un procedimiento muy benéfico para los trabajadores porque permite retenerles un poquito menos de impuestos sobre la renta que si lo llevamos directamente al procedimiento del artículo 96. Entonces, digo, con el afán de que el trabajador no vea mermado tan fuertemente su pago de PTU, creo que es una buena opción para los patrones. Sobre este respecto, ya del pago de la PTU y evidentemente la determinación de este ISR que tiene que ser retenido por parte del patrón, no sé si valga la pena o si no meto en algún problema el tema de cuál sea tu sugerencia, Carlos, de hacer este pago. Lo hago conjuntamente con mi semana, si pago semanal, con mi quincena, si pago quincenal, ¿sí? O lo hago en un pago totalmente independiente. Por ejemplo, pues se me ocurrió pagarlo, como tengo un plazo, pues a lo mejor se me va a pagarlo un día X que no tiene que ver cuando yo pago la remuneración de los trabajadores de manera cotidiana. Yo sugiero, Miguel, que se pague en una nómina extraordinaria en un día X, distinto del pago de la semana o la quincena. ¿Para qué? Porque Claro. recordemos que la Inspección Federal del Trabajo, tanto local como federal, tienen facultades para verificar el cumplimiento del pago correcto de PTU. Entonces, cuando tú lo pones sumado a la semana o sumado a la quincena,
normalmente te observan así como que, oye, ¿por qué lo hiciste así? Ahora, recordemos que el anexo 20 de la miscelánea en su inciso E, que es donde nos habla del recibo de nómina, ahí dice que las nóminas extraordinarias sirven para pagos como el de PTU, el de primas vacacionales, el de aguinaldo, entre otros pagos de característica anual. Entonces, si tú quieres hacer el timbrado de una nómina extraordinaria que traiga pagos ordinarios, no te deje el sistema del SAT. Por eso la sugerencia es nómina extraordinaria en un día X. ¿Y en el sentido por efecto de retención, tendrá algún beneficio? Claro, claro, sí tiene un beneficio porque, como lo mencionábamos hace un momento, Miguel, no es lo mismo que yo te haga el cálculo de decir ganas 5,000 en la quincena más otros 3,000 de PTU, pues ya te llevo a una base de 8,000. Claro. En cambio, si te hago tu cálculo por separado de pura PTU, es un cálculo de 3,000 al que le quito el exento, probablemente queda nada más con 1,500 pesos grabados o 1,200 grabados. Claro. Al que le aplico un porcentaje es mucho menos la retención. Claro. Sería una forma también de apoyar a nuestros trabajadores, justamente por lo que hace rato comentabas, ¿no? A lo mejor hay, bueno, siempre hay, ¿no? Cosas que sufragar, gastos que complementar, adeudos, qué sé yo. Siempre es una forma de que a lo mejor nuestro trabajador tenga un poquito más de dinero en la bolsa, ¿no? Sí, definitivamente, y es algo muy importante. Y aparte estamos en muy buena época. Recordemos que ahorita la retiene lo que le dé, y ya después, en su momento, en diciembre, cuando toque hacer el cálculo anual, pues ya verás si le toca más o menos y lo que tope el cálculo, ¿no? Claro, así es. Ya, y finalmente, no hay, aquí lo importante de analizar es que si hay una ayuda a un trabajador, no va a haber una afectación nunca al fisco federal, jamás va a haber una afectación al fisco federal, porque al final del día, pues cuando venga justamente las anuales, ahí se hará esa nivelación, ¿no? Pero bueno, perdón, Carlos, es una pregunta que yo tenía, que quería hacerte. ¿Algún otro comentario? Sí, fíjate que en cuanto a lo que es el tema particular del timbrado, ya comenté que debe hacerse una nómina extraordinaria. Okay. Ahorita sugiero a toda nuestra audiencia que todavía lo haga utilizando la versión 3.3 del CFDI, porque la versión 4.0 se torna ahorita un poquito complicada. Uno, porque las validaciones todavía no están bien al 100% en la página del SAT. Y dos, porque tenemos que poner ciertos datos de los trabajadores que muchos desconocemos, como por ejemplo, el código postal del domicilio fiscal del trabajador. Hoy día, pues nosotros está el trabajador con nosotros, pero no sabemos realmente cuándo se dio de alta, en dónde vivía, ni quién lo dio de alta. Recordemos que hubo una época, Miguel, en la que los patrones teníamos la obligación de dar de alta a los trabajadores y los dábamos de alta con el domicilio del centro de trabajo. Entonces, ve a saber si a lo mejor en aquel momento Carlos trabajaba en Coahuila y ahorita ya está aquí en Ciudad de México, pues ve a saber qué código postal tiene y le vas a preguntar, ¿no?, a Carlos, Carlos, tu código postal te va a dar el de aquí, no se va a acordar del código de Coahuila, ¿verdad? Claro, o incluso, tú sabes bien que muchas dependencias, por ejemplo, a gente que va a ingresar apenas a la dependencia de alguna forma, le pide que ya llegue con su RFC. Entonces, esta persona física ya tuvo que haberse inscrito previamente para que después lleve el RFC como un requisito a muchas entidades federativas lo están haciendo así, ¿eh? Entonces, pues yo di el de mi domicilio normalmente y ya cuando voy a la empresa y a lo mejor ya me cambié de ahí, ya me salí de esa dependencia, ahora estoy en el sector privado y se convierte en algo complicado. Ahí es donde también se hace la recomendación de constantemente, yo diría que por lo menos, ¿sí?, dos veces al año se pida la confirmación de domicilio de los trabajadores, ¿no? Para tener su información, es un formatito y nada más que lo complemente. Es súper importante porque eso de tener el domicilio del trabajador, Miguel, aparte de que nos va a ayudar en tema fiscal a que no nos estén rechazando los recibos de nómina, claro, también nos va a ayudar en materia laboral, porque recuerda que si en materia laboral en algún momento llegas a tener un conflicto con ese trabajador y tienes que disciplinarlo, le tienes que notificar su aviso de rescisión laboral. Claro. Y para eso tiene que llevar su domicilio.
Y si no lo tienes, sí, no, y aparte incluso desde tu procedimiento de reclutamiento, pues corroborar que no te esté dando un domicilio falso, porque bueno, normalmente quien da un domicilio falso, pues no, a veces no son buenas personas, ¿no? Y que no vayas a contratar a un pillo, eso desde el inicio de, y como un procedimiento constante en las empresas, ¿no? Pues Carlos, ya sabes que siempre estás acostumbrado a que te digan esto de que el tiempo siempre nos come por tantas conferencias que das, tantas cuestiones en donde estás activo. Pero algún comentario final respecto a este tema que nos hagas a nuestros amigos. Sí, con todo gusto. Respetar el momento de pago de la PTU, armar un expediente en el que por lo menos pongas los siguientes elementos: la acta de integración de la comisión de PTU, la acta donde la comisión recibe los anexos de la declaración, el acta donde la comisión da la publicidad de los resultados de su análisis, la nómina del pago de la PTU y los recibos de nómina, los cuales pueden ser electrónicos sin ningún problema, nada más con que demuestre que se los mandaste por correo al trabajador. Y con eso vas a brincar cualquier revisión que te haga la Secretaría de Trabajo local o la Secretaría de Trabajo federal, sin ningún problema. Yo pensé que iba a decir, y el depósito y el desglose de los gastos de utilización de la PTU, ¿no? Te digo, si lo podemos poner mucho mejor. Al rato te lo van a pedir, ¿eh? No, perdón. Es una broma. Pero bueno, Carlos, muchísimas gracias. También, amigos, ustedes, a Luis Carrillo, gracias. A Roberto Franco, amigo también, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. A Simpli ASL, a Susana Muñoz, a Jorge Nava, muchísimas gracias por haber también nos acompañado, y a todos mis compañeros de este equipo que hacen posible que estemos transmitiendo este programa de consultorio fiscal para todos ustedes. Pues bueno, no me queda más que despedirme de todos ustedes. Cuídense, cuiden a sus familias, que estén todos ustedes muy bien, y no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos para ganar. Cuídense mucho, tengan ustedes muy buena tarde. Soy Miguel Ángel Martínez Uc, hasta la próxima. Gracias.